Cambiando totalmente de tema, fuertes vientos y temperaturas que alcanzarán los 37 grados Celsius. Es el ambiente que predominará durante estos días en gran parte del territorio nacional, según el informe emitido por expertos en temas climatológicos. Durante esta semana predominarán los días soleados, las altas temperaturas y fuertes vientos en gran parte del territorio nacional, según lo indicó este lunes el director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Marcio Vaca, quien además en su monitoreo señala que en las zonas montañosas y algunas partes del norte del país se registrarán lluvias aisladas. Hay una línea frontal en este momento que va seguramente a pasar la parte norte del territorio nacional en estos tres primeros días. Sin embargo, es un frente bastante débil. Su influencia va a estar muy minimizada sobre el territorio nacional, por tanto, lo que va realmente a imponer las condiciones del tiempo esta semana va a ser un sistema de alta presión bastante fuerte, tiene un centro con un valor de 140 hectopascales, esta es una alta presión muy fuerte. Por tanto, a lo largo de toda esta semana vamos a predominar los días con mucho sol en buena parte del territorio nacional. Algunos medios nublados a nublados parciales en las regiones montañosas y la parte norte del territorio nacional, como producto de esa línea de frente que estamos hablando y algunas lluvias aisladas. El resto del territorio va a permanecer realmente seco, con muy pocas posibilidades de lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán de los 35 a 37 grados en el occidente. En el resto del país serán entre los 34 y 36 grados Celsius. Sin embargo, para el día martes y miércoles, las temperaturas mínimas oscilarán entre 17 y 19 grados en las zonas más altas y 19 y 21 grados en el resto del territorio nacional. En primera instancia, este incremento en la velocidad del viento lo que va a provocar, lógicamente, va a ser que sintamos un poco de frío por la mañana, dada la influencia de este viento, y a lo largo del día pues vamos a estar percibiendo rachas de vientos moderados a ocasional fuertes casi en todo el país y muy particularmente en el norte del territorio. Las temperaturas mínimas de aquí al día miércoles, martes miércoles, vamos a sentir un poco de frescor, digamos, por las madrugadas. Sin embargo, estas temperaturas mínimas no van a descender mucho. Seguramente tendremos unos 17 a 19 grados en las zonas más altas del territorio nacional y de 19 a 20 o 21 grados en el resto del territorio nacional. Habrá un incremento en la velocidad del viento de moderados a fuertes que ocasionarán polvaredas en la tierra y en el mar, fuerte oleaje, con olas de hasta 2.75 metros de altura en ambos litorales. Por lo que los expertos han advertido a las embarcaciones poner en práctica las medidas de precaución necesarias. María Esther Ordóñez, Acción 10.